Previamente. Es un fondeo. Tenemos un ambiente que es la silla que hace ruido. Bueno, dinos un poco tu nombre, ¿cómo es tu nombre completo? Aristides Muñoz Piazza. ¿Y vos trabajas con seudónimo o trabajas con tu nombre? Yo trabajo con seudónimo, La Gallola. Uh-huh. Es mi nombre comercial, comercial, uh-huh, cultural, ¿viste? Lo que, cómo me reconoce la firma de mi filete. Ah. Aunque dicen que el filete no se firma, se reconoce. Ajá, no se firma. No se firma, se reconoce. O sea, por ¿pero la vos técnica. Lo firmás generalmente? Yo firmo. Hay gente que pide que se lo firme. Ajá. Porque como que ha autenticado, como que la gente tiene, o sea, un referéndum, un aval de que hizo la pieza y bueno, dice, tengo la gallola original. Como puede ser de otro profesional. Ah, ¿cómo es esto? Me parece interesante esto que no se firma el filete, ¿con qué tiene que ver? Claro, porque tiene que ver con la coloración, con la paleta, con el estilo, con el ornato, con la temática. Los formatos, las técnicas que se usan, uh-huh, si se usa para chapas, si se usa para madera, para objetos, objetos con volumen, con 3D, puede ser una lata de galletita, puede ser un horno de zapato, un casco de algún vehículo, mil objetos, las planchas. General, a partir de eso se y a partir de la gente se reconoce el filete porque dice, bueno, si hay una horma de zapato, uh-huh, o sea, por el tipo. Por ejemplo, aquí tenés una característica. Vos tenés acá este tipo de ornato. Uh-huh. Tiene mucho que ver con este tipo de ornato. Uh-huh. Y la coloración es similar. Como puede variar. Puede ser otro ornato, pero siempre la forma de trabajar es la misma. O sea, la luz, sombra y el chapán, que es el que le da el 3D. Y después la temática puede ser los dichos que se usan, generalmente cada fileteador tiene sus dichos, que son los que trabaja en forma regular, en forma recurrente. Uh-huh. O sea, vos siempre, yo por ejemplo este, cuidado con el dueño, más jodido que el perro. Uh-huh. Es recurrente porque la gente, ¿quién no tiene perro? Y piensa que el peligroso es el perro, y el perro es así chiquitito. Entonces el peligroso es el dueño. Después lo que, no sé, los picarescos. Ajá. ¿Entendés? O sea, hay gente que después tienen una semana en mi casa con pensión completa, porque seguro que la suegra le dice, váyase a la casa del señor que hizo esto. Entonces vienen a mi casa, le doy a comer una semana, toman una bebida y después vuelven a su familia. Y después, bueno, análogos a la bebida, uh-huh, sin hacer apología del alcoholismo, simplemente travesuras. O sea, vos trabajás mucho con frases. Con frases trabajo mucho porque, ¿qué sucede? El filete, más allá de la plástica, es un lenguaje plástico. Uh-huh. Es un lenguaje plástico que tiene su composición. Las cintas argentinas, las flores, el ornato, el filete, los dragones, o sea, animales fantásticos. ¿Mm? O sea, las volutas, las gemas, las flores. O sea, son muy son elementos clásicos del filete en el sentido de que el filete porteño tiene que tener la letra de molde con la sombra para que sea filete. Generalmente se usaba letra gótica, tipografía gótica. Yo hago una letra que es de mi creación porque no, nunca me gustó copiar letras de los manuales. Me gustaba la letra que me salía a mí. O sea, yo vengo de la plástica. Tengo formación publicitaria, pero soy terriblemente independiente y rebelde. ¿Y cuánto hace que te dedicas al filete? Y unos 30 años ya. Ah. Sí, lo agarré después.
Yo trabajé, yo me recibí de profesor de pintura a los 18 años. Ah, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad de Urquiza, después estudié con Demetrio Urruchúa. Uh-huh. Tomé clases ahí en la calle Venezuela, uh-huh, acá en San Telmo. Y después sí, pasé por Bellas Artes, uh-huh, hice talleres. Hice, ¿por qué? ¿Por cuál de las escuelas? Por la Pueyrredón. Ajá. La que estaba ahí, cuando estaba la Pueyrredón, en Las Heras, en Las Heras y Pueyrredón. Y entonces ahí más o menos tuve una formación académica. Ajá. Después trabajé muchos años en publicidad, trabajé afuera, en el exterior, me especialicé en ilustración, terminé como mi carrera de publicitario como director creativo. Trabajaba para una empresa, viví 10 años en el exterior. Y, ¿en qué país? En Brasil, en la montaña, dirías. Y recorrí un poco, anduve. Y empecé a filetear hace unos 30 años. Tenía un vecino que fileteaba arriba de mi casa. Ajá. Y me dijo una palabra que yo hacía, temática tecnos, digamos. ¿Cómo que hacías? Tecno, o sea, con aerógrafo. Ajá. Lo que hoy se llama estos dibujos que hace mi hijo. Que son todos modernos, o sea, con aerógrafo, con pasaje de tono, tiene un nombre la técnica. Como las cosas que hacen en los subtes ahora y en la... Claro, ese tipo de graffiti que tiene mucho pasaje de tono, que se le llama hiperreal. Ah, mira. Hiperrealismo, eso lo aprendí en Estados Unidos. Y, pero empecé a filetear, entonces me dijo, me acuerdo, un colega de esa hora, pero, le decimos Rembrandt, y mi colega se llama Roberto Benguechea, el fileteador. Y me dijo, flaco, el día que agarré los pinceles yo no trabajo más, me dice. Entonces yo no fileteaba, hasta que me mudé de ahí y empecé a filetear. Empecé un día a hacer, a copiar a uno, a copiar a otro, no tuve maestro de filete yo. Ah, ¿eso tipo no? Sí, no, yo soy en el filete, soy autodidacta, o sea, con todo lo que ya sabía de plástica. Yo dibujo de los 8 años, tengo 64, así que hace unos cuantos años. Y entonces, ¿qué sucede? Empiezo a copiar a uno, a copiar a otro, a copiar a Arce, a copiar a Luis Orsa, a copiar al que veía, al que tenía a mano, donde salió un artículo en alguna revista, que no hay mucha bibliografía del filete. Hasta que un día dije, bueno, hasta acá me salió el primer filete, tomé todas esas copias que había hecho, tiré todo, ajá, y empecé a hacer mi filete. Eso sucedió, sí, hace 30 años, estamos hablando del 2014, en el 80 y pico, estaba recién casado, 82, 83. Y mientras tanto, ¿trabajabas de otra cosa? Trabajaba, sí, o sea, trabajaba, tuve estampería textil, hacía serigrafía, hacía diseños para serigrafía, para textil, diseños para envases, o sea, todo, pero por afuera hacía filete. Hasta que un día, o sea, puse un cotillón, hacía, yo en Bellas Artes hice escultura, uh-huh, entonces hacía muñecos en espuma, o sea, todos personajes hechos en espuma, en 3D, y fileteaba, hacía unas cajitas fileteadas y tenía un negocio en Belgrano. Uh-huh. Una Cacho Higgins, juramente, tenía un negocio, un cotillón. Y ahí vendía las cajitas fileteadas, cartelitos así como estos, para el vecino, para la vecina. Hasta que un día empecé a ir a Mataderos. Yo tuve 8 años he puesto en Mataderos. Hasta el año pasado, ahora no estoy yendo, porque uh-huh, tengo mucho trabajo, mucha actividad profesional, entonces muchas milongas, yo hice mucho contacto durante 8 años en Mataderos. O sea, conecté con mucha gente, gente del tango, gente de la milonga, o sea, gente de la gastronomía, uh-huh, que está en el exterior y necesitan el filete para estar representado en la zona de Buenos Aires. Y la Argentina a su vez también, porque el filete no está solo acá en Buenos Aires, es porteño porque nació aquí. O sea, no es una pertenencia. Pero yo nací en Buenos Aires, soy porteño. Entonces de ahí empecé a filetear y empecé a filetear haciendo... Sí, yo en el año hacía 200 filetes por año, hacía más de uno por día. En el sentido de que, por ejemplo, esto es lo que sería un paño de Mataderos. Yo ponía en un paño de una feria cualquiera, Mataderos, Belgrano, Caminito, Recoleta, San Telmo, un paño son 50 filetes. Son tenidos. ¿Y vos estabas en Mataderos? ¿Estuviste en Mataderos también? Sí, yo armé en Mataderos, armé en la de la Boca. Armé en San Telmo, tuve un negocio en San Telmo, ahí en el patio de los Ezeiza. Uh-huh. Pero me condicionaba muy, la parte comercial me pasaba por encima. ¿En qué sentido? Y que tenía que batallar el trabajo. Uh-huh. Un trabajo rápido, ¿cuánto vale? 500 pesos. Yo tengo que hacer 2 por día. Uh-huh. Porque si un día llueve no vendo, o al otro día tengo que salir a comprar materiales, o sea, hay una dinámica comercial.
Entonces acá, ahora yo lo trabajo como expresión propia. Me lleva el tiempo que me lleva, pues en el caso de esta obra lleva mucho tiempo, es para la muestra, pero yo no sé cuánto tiempo. A veces me pregunta, ¿cuánto tarda para hacer esto? Bueno, para hacer este tal vez de 64 años, para hacer el otro capaz que tarda una semana. Pero es el tiempo, porque la gente, o sea, asocia trabajo a rendimiento. Y el arte no es así. Y esto lo considero un arte. ¿Vos lo consideras un arte? Sí, es un arte, es un medio de expresión, o sea, muy propio de Buenos Aires, muy propio para nosotros, que necesitamos que la gente lo defienda. Que lo consuma ya es importante. Para que lo defienda ya culturalmente, o sea, asociado a la calle, a los negocios, al tránsito, a que la gente cuando pasa que lo vea, el turista que viene diga esto es de Buenos Aires porque lo vio aquí, porque sabe que es de Buenos Aires. No sé en qué sentido, o sea, en qué momento, o sea, se instaló definitivamente. Y muchos piensan, ¿cómo todavía son pocos ustedes? ¿No quedan muchos? No, somos un montón, gracias a Dios somos un montón, a lo que la gente se imagina. Un montón, estoy hablando de 500 personas que filetean en todo el mundo. Sí, eso, ese cálculo tenés. ¿Tenés contacto con gente de afuera que hace filete? Sí, gente que está en Barcelona, gente que está en Italia, gente que está en Alemania. ¿Y son de acá o son de otro lugar? Algunos son de acá, otros aprendieron aquí. Y después, o vienen y toman clases. Como lo, o sea, yo lo comparo mucho con la danza urbana, que es el tango. No así con el folclore, porque tiene otra dinámica distinta, que afuera no se baila el folclore. El tango sí. Y entonces vienen acá y toman clases. Después lo ponen en práctica. O cuando salimos nosotros al exterior, yo o un colega, cualquiera de los muchachos, algunos de la asociación, que viajan bastante algunos, dan clases, dan talleres en Barcelona, se dan talleres en Alemania, se dan talleres en París, en Italia, en Módena, en Madrid, en cualquier punto importante donde alguna asociación, por ejemplo la FEVALI de Porto Alegre, de Nuevo Hamburgo, que está cerca de Porto Alegre, a 40 kilómetros, ahí se pueden dar talleres y donde aparezca un contacto, bueno, se da un taller de filete. A gente más o menos iniciada en el tema plástico, porque para hacer filete hay que ser buen dibujante. Es sine qua non. Si no se sabe dibujar con pintura, no se arregla lo que no se puede dibujar. A mi criterio, puede haber otro que haga expresionismo. Bueno. Claro, pero el filete... Pero el filete necesita una regla académica bastante acotada. A ver, ya que hablamos de eso, ¿cuáles son esas reglas? La regla académica es el equilibrio. O sea, el principio del claro oscuro de la plástica. De la regla académica de Da Vinci. El equilibrio, o sea, trabajar la zona áurea en forma... ¿cómo se llama? Simétrico. Si no es simétrico, hay que buscar equilibrarlo simétrico con la zona áurea. Por ejemplo, acá lo puedes llevar con color, lo puedes llevar con forma, o sea, con un atributo, con un texto. El texto ayuda mucho. Porque uno, por ejemplo, tiene cualquier cosa acá, perdón que no se ofenda ninguna señora, vos tenés acá todo un desarrollo lingüístico, el ornato, y tenés el remate que es connotativo. Entonces, esto te equilibra cualquier figura. Porque te hace funcionar el cerebro en la forma de si tengo que leer y me olvido de lo que está pasando ópticamente con el equilibrio visual. O sea, el texto forma parte de la composición. Forma parte de algo como en la publicidad. Esto viene de la publicidad. Porque primero eran anuncios. En 1920 eran anuncios de los lugares de punto de venta. No había televisión, o sea, los medios auditivos, o sea, no daban para una explicación teórica académica. Entonces, ¿vos estudiaste publicidad también? Sí, yo estudié publicidad. No, la puse en práctica más que todo. Estudié, leí sobre semiología, leí sobre comunicación, me hice muy muy avesado en el tema publicidad. Vengo de la época que la publicidad, o sea, tenía otra mecánica diferente a la que tiene hoy. O sea, con otros valores distintos. ¿Y empezaste a hacer filete después de todas esas experiencias? Después de todo eso, o sea, la publicidad se me vino abonando, o sea, lo que hoy sale con 4 pinceles. Porque ya puedo tener 40 pinceles, uso 4. ¿Y qué es lo que te impulsó? Porque me contabas esto del vecino, ¿no? Que tenías un vecino. Claro, me impulsó de haberlo visto toda mi vida. De haberlo
o sea, yo en los años 50, 60, tenía, 60 yo tenía 11 años, y veía los colectivos fileteados. Uh-huh. Y veía filetes en los bares, en las confiterías, en los bares clásicos, esos de bares de mesa de madera, donde se tomaba el café a la tarde, que se jugaba un tute cabrero, que se jugaba el chinchón, un truco, o sea, donde el vecino compartía, o sea, la sociedad compartía, estaba la vidrerita fileteada. Y el bondi estaba fileteado. Yo tenía un primo de mi mamá, Cacho, no me acuerdo el apellido, que tenía un Chevrolet 46 y tenía el número 24, el número no me acuerdo, 24, dos fileteados. Yo lo veía pasar y tenía dos corazones hechos ahí con alambre tejido, ese de los mosquiteros, para que respiren ahí, para que respire el motor, adentro, en la cabina, en el buche, que tenían redondel así los bondis. Y ahí tenía los corazones y pasaba Cacho. Y para mí era, qué sé yo, estaba viendo a Picasso, porque era. Claro, el único colectivo que conocía, o que me conocía a mí, porque yo los conocía a todos los colectivos, pero el único que a mí me conocía. Como una vez me sacó una foto con Ferrer, me dice, ¿lo conoces? Digo, sí, yo lo conozco, el que no me conoce es él. Y después lo conocí personalmente. Pero entonces todo eso me fue alimentando, o sea, internamente, porque afloró después de muchos años. Estoy hablando de los 11, yo empecé a filetear a los 40 años, o sea, 30 y 40. 38 años, 37 años, ahí empecé a filetear recién. Entonces, pero eso estaba como. Mira, mi hijo dibuja. Uh-huh. Cuatro días, estudió 2 años en Leyuna, es un muchacho de 28 años. Y él dibuja como hobby, mañana se va a expresar, porque trabaja, tiene otro tipo de trabajo, tiene una vida económica organizada de otra manera. Entonces él, mañana va a agarrar todo esto que vivió. Y seguramente iba a empezar a filetear, ¿no? Entonces iba a filetear. Sí, ¿por qué pensás eso? Porque eso viene dentro de la. ¿Cómo te puedo explicar? De las vivencias. De las vivencias que uno va teniendo. Yo, cuando estaba la madre de él falleció. Pero cuando. O sea, yo trabajaba en mi casa. Tenía un estudio en mi casa y hacía diseños para remedios. Mi hijo tendría 3 años, para remeras, para frente de remeras. Y mi hijo tenía 4 años, 5 años, o 3, 4 años, 5 años. Y mi mujer iba a laburar en una fábrica. Entonces, bueno, yo laburo en casa, me quedo con el chico a laburar. Una vez me dice, ¿puedo ir a laburar? ¿Cómo no se puede ir a laburar? Me ha encantado la vida. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo dibujaba y el chabón estaba en el piso, dibujando con los pisones. Hasta que empezó a jardín, explicó la edad. Y después a los 17 años me dice, papá, quiero estudiar dibujo. Bueno, anda, vayas a arte, no vayas a otro lado. Uh-huh. Después de ahí, viste, pues. Y bueno, fue y dibuja mejor que yo, salió bueno. Entonces, y sabe, tiene buena mano. Entonces uh-huh. Yo calculo que, y aparte le pregunta, 2x3, che, filete esto, filete lo otro. Pero un muchacho independiente, los chicos, los hijos son independientes, ¿no? Como cuando nosotros éramos chicos. Uh-huh. El hijo, el padre escribano, el hijo abogado, el padre carpintero, el hijo ebanista. ¿Tu papá qué era? Mi papá era sastre, pero dibujaba muy bien. Un hombre con poco estudio, un hombre con cuarto grado, un hombre que vino de la provincia en el año 37, y murió en el 92. Y no sé, espero que mi hijo mañana lo siga, y si no, mi hijo, hay un montón dentro de la asociación, que somos nosotros, asociación de fileteadores, hay un montón de chicos jovencitos que van a aprender. Y van a seguir con el filete delante, que es el cometido que tenemos los más veteranos, o sea, los que más o menos tenemos instrucción y los que tenemos un conocimiento y ganas, más que todo ganas, porque la instrucción de esto es empírica. Me gusta, no me gusta, lo borro, no lo borro. Una regla académica que se pueda dictar en forma con un cronograma de aprendizaje. Se puede enseñar a dibujar, se le puede enseñar. Hay muchas personas que enseñan filete. ¿Vos das clases, filete? Sí, pocas clases, pero prefiero una persona al lado que dibuje y hacer el filete juntos. O sea, no creo que se enseñe, porque el filete es talento. Un poco como la dinámica del aprendiz, digamos, ¿no? Claro, la mecánica del aprendiz. O sea, primero aprende a lijar, así aprende. ¿Y trabajás con alguien así o no? No tengo oportunidad, pero en su momento sí. Cuando hay gente que se suma, sí. A veces se hacen, a veces se junta gente. En el caso de Freddy, no sé, creo que se fue para California. Él tenía 2x3 murales, y entonces decía, vamos a hacer un mural. Y se vamos a la gente que tenía ganas, los más perritos, los mejores, los que hay que cortar la mano porque no sacan el laburo.
y los que no saben hacer la O con el culo un vaso, pero lo llevamos a todos. Uh-huh. Lo llevamos a todos en el sentido de que de familiarizarse con el, o sea, con la técnica es la mejor forma de aprender. Uh-huh. Cuando uno aprende a hacer una ornata, aprende a hacer dos, tres tipos de letra, ahí empieza a fluir el talento, porque uno tiene la herramienta. Si no está la herramienta, el talento no fluye, en el caso del filete. O sea, yo puedo ser arquitecto, pero puedo manejar un taxi. O sea, está el que maneja el taxi y el que tiene talento. Yo lo comparo así en forma bastante abrupta, más allá de lo social, ¿no? Y decime, vos hace un rato decías que para vos es un lenguaje artístico. Es un lenguaje, es un lenguaje plástico. Un arte plástico, o sea, es una manifestación. Un lenguaje plástico. Lo de arte es subjetivo, ¿viste? Ajá. Porque el arte es subjetivo. ¿Y en qué se distingue de otras expresiones o manifestaciones pictóricas? En la habilidad del dibujo, como regla de bellas artes. Que no nos olvidemos que son bellas artes, son bellas. Por ende, tiene que estar bien hecha. O sea, una mujer puede ser linda, puede ser inteligente, puede ser intelectual. Pero una mujer bella es una mujer bella. Un hombre bello es un hombre bello. Es una casa bella. Una casa, o sea, que tenga la energía especial, que es muy muy expresiva, ya sea el estilo rococó, hay estilo campo, hay estilo mediterráneo. A veces lo mejor se encuentra en la simpleza. Y el filete tiene toda esa mezcla. Tiene lo simple más lo elaborado. Lo elaborado lo vas a encontrar en todos los elementos que conforman el ornato, que conforman el filete mismo, la cinta puede ser un poquito, o sea, más histérica, menos histérica, puede ser un poquito más sencilla, un poquito menos sencilla. Hay diversidad de técnicas gráficas que hacen que esto sea bello. O sea que lo más importante del filete, o sea, ese recorrido del barroco, o el rococó, si querés, también el rococó es un poquito más elaborado, tiene todo ese desarrollo, ese movimiento circular que sale hacia un lado, que vuela como una mariposa. El filete es un pincel, y vos agarrás un pincel y empezás a volar, es como una mariposa, ¿viste? Empieza a volar, más allá de los que vuelan por sentido propio. Entonces, ¿qué sucede? Se distingue de la plástica por la plástica que tiene. Tiene una regla académica. ¿Qué tenés que trabajar? Zonas áureas, para acá, para arriba. Tenés el expresionismo, que hoy no tiene forma de relatarla. O sea, se pierde el relato. El filete tiene un relato en su forma, más allá de lo lingüístico. Dejemos aparte de lo lingüístico, el filete como filete. Por ejemplo, vos acá tenés un lenguaje. No tiene texto, pero tiene un relato, a través de la figura icónica, a través de los espacios, los planos, o sea, se identifica y sigue siendo filete. Pero no es plástica, tampoco es surrealismo, tiene el surrealismo, pero no es surrealismo puro. O sea, tiene plano rebatido y tiene su filete. Y el ornato siempre está presente, claro. No, te decía, ¿siempre tiene un relato? ¿Siempre hay un relato? Uno relata con el pincel. Vos relatás un estado de ánimo, relatás un lugar, una coloración. Vos tenés que iluminar un lugar, un sector. O sea, tenés que trabajar con los campos. Porque a veces, o sea, se pasa como con los vitrales. O sea, queda subordinado a la arquitectura. Hoy por hoy, podés tomar un bodegón reciclado de la zona vieja de la ciudad, tanto aquí como en Barcelona, como en Uruguay, en Ciudad Vieja. Entonces te exige, o sea, destacar ciertos lugares. Ya puede ser una puerta, puede ser un ornato alrededor de una cumbrera de una puerta, un vidrio, una ventana. Vos tomas una ventana y no le pones bar, y le pones una figura de esta así, y te va ayornando, o sea, te hace, o sea, una introducción al lugar donde vas a desarrollar tu actividad. O sea, a tomar un café, a dar una conferencia, o a mirar un,
una película. ¿Entendés? Entonces, o sea, todos esos están subordinados a la arquitectura, al desplazamiento. Al espacio. Al espacio. Me gusta como jugar al fútbol, como ir a bailar, o como compartir el trago con los amigos, o comerse las pizzas, viste, con los grupos de amigos, de chicos que se juntan los sábados y, bueno, en vez de ir a una confitería, nos juntamos en casa, hacemos unas pizzas, bueno. En vez de traerme, qué sé yo, una imagen de la torre de pizza, de pizza, o sea, me compro un filete acá en San Telmo y me lo llevo a mi casa. Que es el lugar que donde seguramente lo van a encontrar, porque por eso dicen San Telmo, ¿no? Pero... ¿Cómo me decías que te parecía que no cambió? O sea, ¿tiene algún elemento nuevo? Y sí, lo que pasa es que antes se lo ponían en un vehículo, y antes vos un vehículo lo tenías 40 años, 50 años, y un vehículo lo tenés 6 años. O sea, vos no te da a pintar un filete en un vehículo. Porque cuando lo vendés se va el filete. Yo acá tengo un compañero que le pinté la camioneta que está parada acá en la puerta del taller. Y el día que venda la camioneta se le van a quedar los lagrimones, pues yo le pinté a Gardel, le pinté los nombres de dos hijos, nada más que le vende la camioneta, es una felina, dentro de 3 años no va a tener que vender porque no anda más. ¿Entendés? Entonces eso también, porque antes vos te comprabas un vehículo y tú duraba 30 años. Entonces, eso también tiene que ver en la parte vehicular. Entonces la gente compra un filete, lo pone arriba de la chimenea, si tiene chimenea, y le queda de por vida. Pero si hoy te pintas un filete en un mural, vos alquilas un departamento cada 4 años, o cada 2 años, entonces ¿para qué te sirve un mural? Entonces llevas cosas chicas, plaquetas, que vos las llevas como los americanos, viste, que iban con plata en la valija, nada más. Y los alemanes, cuando se vino la guerra, dejaron sus grandes obras de arte, salieron con una valija con guita, y se fueron... Algunos son a Nueva York y otros cayeron por acá, por Entre Ríos, a saber. Acá estoy iluminando. Uh-huh. Y no soy Edenor. Y tampoco no ilumina nada. Y me decías recién que te parecía que la gente pedía filete como una cosa personal, ¿no? Sí, de una sí. Pero y por ejemplo, qué sé yo, la gente que puede valorar el filete... contemplándolo en la calle, por ejemplo, sí. ¿No? ¿Cuál sería el sentido, si te ocurre a vos, para esas personas? ¿Para que lo quede personalizar o que lo... No, no, digo que a la gente que le gusta el filete, si alguien te comenta por ahí... No, o sea, cuando la gente ve el filete en la calle, quiere tener uno en la casa. Uh-huh. Y ahí es donde le vendes. El hombre que pasa por una confitería, que se hizo en el caso de La Perla, que está en La Boca. Es una esquina hermosa que hizo Sergio Menache. ¿Elvio Gervasio o Menache? No, Menache es. Colega, amigo. Una de esas se lo quiere llevar a la casa. Ya veo, el Monumento a los Españoles no me lo puedo llevar a mi casa. El filete sí. ¿Vos podés comprar una réplica del Monumento a los Españoles en Florida? No. ¿La Lola Mora? Tampoco. Filete te lo puedes llevar a tu casa. Ahí está la llave. La encontramos todos juntos. Ahí está la llave. Vos te lo puedes llevar a tu casa. Vos vas a Pisa y te traes, o sea, una réplica de la Torre de Pisa. Vas a New York y te traes el Empire State. Vas a Roma y te traes el Arco de Triunfo. Algunos se trajeron otras cosas, ¿no? Pero bueno. No es el caso. No, es así. La gente del filete, ahí está la simbiosis. El filete se pinta en la calle y la gente que lo compra se lo puede llevar a la casa. No el mismo, pero se lleva el sentido cultural. Y la gente se siente agradecida, se pone un cartelito. Yo tengo un cartelito que dice acá, Quinto, bienvenido a casi todo. Y vos lo querés tener en tu casa, ¿viste? O sea, no, que mi cuñada, esa fea que no venga, ¿viste? Esa que trae las flores que le regalaron en el cumpleaños, ¿viste? A mi casa, no. ¿Entendés? O sea, ahí está el meollo del asunto, para mí entender y modestamente, ¿no? O sea, no soy ningún... iluminado, ¿no? Como para... rápido, ¿no? Sí, yo creo que por ahí pasa, o sea, entre que el filete de la calle y el filete casero, digamos, el de la, del hogar, el del, de la cocina, ¿viste? O que la gente lo haya visto, le hayan contado, porque acá todavía hay una transmisión oral que se mantiene viva, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos hoy en 2014,
filete estuvo prohibido en el 75, desde el 75, pero la ordenanza 1602 se derogó hace 3 años. Entonces, ¿qué sucede? Se dejaron de ver vehículos fileteados en la calle, sobre todo la línea de transporte urbano. Entonces, medio que el filete se fue haciendo de otra manera. Se hizo pintura caballete, lo hacían para la casa, para la familia. Hacerme como un colectivo, ¿viste? Los colectivos empezaron a cambiar. Cambiaron los modelos, la tecnología, o sea, la forma de viajar. Entonces, todo eso más o menos ayornó para que se siguiera de una manera fileteando en distintos sustratos o distintos objetos. Y se mantuvo la técnica. No entendí porque el filete ni se nombraba. El filete entre los años 60 y los 90, ¿no? O sea, te decían filete, ¿cuántos hay? ¿Dos o tres? Esto culpa de Martín Navarro, que era Mirta Belán, decía que era el sol. Pero no había tanta, ¿cómo se llama? Tanta, tenía prensa el filete, no estaba instalado en la sociedad. La gente compraba remeras en inglés, la gente compraba tecnología, o sea, todo, empezó toda una era digital. Entonces, medio que la parte, así, o sea, la cultura orgánica no estaba muy, decía, muy activa. ¿Y a vos qué te parece que pudo, qué puede tener que ver que haya reflotado en los últimos años, no sé, la última década? Es que el, o sea, el, sí, me olvidé. Y a ver, ¿cómo te puedo explicar? Bajo dicho, ¿cómo puedo interpretarlo? Una etapa en lo que es figura, o sea, figura icónica, que es un poco la responsabilidad de la plástica para mí. Que lo que se pinta no se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés pintura abstracta, pintura que la pones por el de arriba y de abajo, premios que se han ganado con pinturas colgadas al revés, eso sucedió en el Museo de Arte de Nueva York, o personas de cultura simple, de cubrir nada más que las necesidades básicas. O sea, no puedes hablar de expresionismo, no le puedes hablar de que si Simón de Beauvoir estaba bien lo que hacía con Sartre, porque estaba acostumbrada papá, mamá, los chicos, la tía y la abuela. Entonces, gente que tiene apetencias muy elementales y simples. Entonces, esa gente no entendía ni a Marta Minujín ni a Rogelio Polesello. O sea, veía películas, o sea, de cines checo, que no sabía ni cómo terminaba, y terminaba viendo a Mirta Legrand porque la entendía mejor, o a Susana Jiménez porque la hablaban en el idioma de ellos. El filete era el idioma de la gente. Y la pintura hablaba el idioma del mundo, el idioma, ¿viste? Un idioma impostado, un idioma nuevo, que fue mudando, como mudó toda la plástica, desde el Masaccio para aquí, el año, quebrando el año 1000. Entonces, ahí radica el que el filete haya reflotado. El filete no era la cara de Michael Jackson, ni de Charlie Brown. Era Papo, era el Flaco Spinetta, era Goyeneche. O sea, la cosa que se entiende. O sea, por ahí entiendo yo que la gente, o sea, se vuelca al filete. No solo al filete. O sea, sino toda una cultura urbana, ¿no? De juntarse en lugares a tomar cerveza, a tomar vino común con soda, a tomar fernet con coca, y que no era la coca salga. Entonces, ahí viene, o sea, toda la movida, incluso la música también. O sea, se empezó a escuchar música cordobesa, el cuartetazo, se empezó a bailar tango, los pibes empezaron a bailar tango. Yo no bailaba tango, yo bailaba rock and roll. Bailo todavía cuando no me canso, pero prefiero bailar tango porque es más suavecito. Permiso, yo fumo. No es buen ejemplo, pero es necesario. Entonces, yo creo que ahí es donde el filete se va a cubrir una necesidad de la gente. Hoy
Yo hablo con chicos que van a, que están en el exterior y que venden milonga, que venden cultura argentina. Y necesitan del filete porque es representativo. Pero no sé lo que necesitan de porque es representativo, porque el filete es asociado al tango. No sé por qué se asocia, supongo que son primos. Es más bien que lo disfrutan ellos mismos, porque ellos se sienten identificados con, o sea, con su Buenos Aires, ¿viste? Porque acá hay pintura, hay plásticos de la calidad de Pinibergo, de Forte, de Soldi, de Metro Luchúa, profesor mío. Que la gente no los puede percibir, un castañino, si no va a la Galería Pacífico no va a ver un mural, o acá en la Casa Coite hay un mural de castañino. La gente no consume esa pintura de museo, la gente quiere cosas comunes. Y esto lo cumple Filete, y sin un póster que te vendía en los años 60 de Palito Ortega, hecho en offset, o de Palito Ortega, de Solilano, de Johnny Tedesco, cualquiera de los clubes de clan. Entonces, el Filete es la única obra que vos la podés tener como diciendo, es auténtico y tengo uno solo y es mío. Y acá esto se hizo y estaba en blanco y negro, en blanco y rojo, recién ya va tomando carácter. Entonces, ahí es donde radica la gente que quiere algo que es para él. Que es la comunidad de Filete. O sea, ya sea que se saque una foto en la puerta de un boliche que sea fileteado, o se agarra un 109 de los antiguos que están fileteados, que a veces están en exposición, hay una página que hacen de Amigos del Bondi, Club Amigos del Bondi, creo. Y entonces si se saca una foto con el Filete, se llevó la foto como si se sacara con el burrito de Córdoba en los años 50. Sacaban, iban las tías, ¿viste? Sacaban con el burrito Córdoba y lo veías en la propaganda de Canchamay. ¿Y hoy qué problemas tiene el Filete? Si tiene problemas. No, yo creo que está en uno de los más lindos momentos que le toca vivir. O sea, a mí como fileteador. Ahora, el que se asoma al filete por primera vez, supongo que quiere ser, sé que le salga naturalmente, pero bueno, a veces a todo necesita un aprendizaje. Pero el filete hoy necesita difusión, tiene, lo que necesita es un poco de apoyo. En otros momentos se le ha dado otras disciplinas. Eso. Acá no sé si la asociación de hockey masculino sobre césped, ¿viste? Tiene algún apoyo de alguna institución gubernamental. Sería bueno que nosotros como fileteadores tengamos apoyo. ¿Y de qué tipo? ¿Qué tipo de medidas te parece que podría ser? El apoyo puede ser, o sea, lugares donde hacer exposiciones, donde hacer eventos que tengan que ver con el filete, donde dar clases, donde formar talleres, sobre todo donde formar talleres, con espacios físicos. O sea, que se pueda, sería interesante. O sea, lo que pasa que, bueno, o sea, exige un paso lógico, normal y social, o sea, de instrumentarlo, o sea, a la Academia de Bellas Artes. O sea, como disciplina artística. Lo que pasa es que para eso, bueno, el filetero tendría que ser un docente. Y los fileteros no somos docentes. Los fileteros somos laburantes. O sea, vos podés aprender música en el conservatorio, pero si querés aprender tango, ¿viste? La Gloria Argentina Matadero. Así de sencillo. Entonces, hacerlo académico, algo que no se forma de forma académica, es complicado, pero se pueden trazar las bases. Nosotros en la asociación estamos, o sea, tratando de darle esa entidad académica, si se quiere, si el filete no se ofende. Claro, porque el filete, o sea, es, ¿cómo le decís, viste, que se tiene que afectar todos los días? Es complicado. Es, o sea, así como es de fresco, es de independiente y de irreverente, ¿viste? Rebelde. Y es rebelde, jodido. Acá se fue para donde quiso él, hay cosas que la tuvo que modificar sobre la marcha, que quería hacer otra cosa, pero quedó bien. Tiene sus bemoles. Pero un apoyo, o sea, importante sería, viste, tener lugares para talleres, donde se pueda formar, donde se le pueda dar información, no sé si formar, porque
como decía antes, el talento no se forma, el talento lo tenés o no lo tenés. Se le da una, o sea, una estructura más social, ¿viste? Donde sea respetado, donde vos puedas revalidar, o sea, en cualquier otra sociedad. Pues yo llevo filete a China, yo no sé cómo lo revalido, lo compro o no lo compro, porque no me van a entender lo que dice. Yo tengo amigos que han ido a Italia a vender filetes y ponían todo en castellano. Yo decía, no, vos estás loco, digo, vos tenés que poner en italiano. Y el que hacía filete en italiano lo vendía. Y el que hacía filete en español se lo trajo de vuelta. Ni siquiera de vuelta, porque viste, lo declarás en la aduana, tenés que rematar por 4 pesos. No lo te dejan sacar, viste, porque ya es importado. Tema legal. Pero yo hago filetes en un montón de idiomas. Me piden, he hecho filetes en yiddish, o sea, con otra tipografía, con otra, ¿no se llama? Otra gramática, otra forma de otra escritura. Y sigue siendo filete. Y un chico que vivía en Israel, viste, o sea, le había hecho yo como le hice, o sea, esas pizarras, o sea, de distintos, como el Descafé San Juan. Y me pidió una así, pero en hebreo. Bueno, escribí las letras y decime hasta dónde me puedo mover, porque yo le ponía una curvita más y ya era otra letra, viste, o sea, yo he hecho almanaques en armenio. En armenio, yo he escrito en armenio sin saber lo que escribía. Pero sabiendo, viste, el sentido que tenía. Si vos no sabés lo que haces, es como manejar a ciegas, no podés, ¿viste? Así que, bueno, ahora le voy a hacer el chapán, ese son famoso chapán. ¿Cuáles son los principales fileteadores? Yo. Además de... No, mirá, hay... O sea, nosotros... Yo conozco a 7 u 8, viste, que los conozco en forma personal. Y son muy buenos fileteadores. O sea, un referente, o sea, un buen fileteador es Sergio Gervasi, Sergio Menaché, Espinosa, José Ernesto Espinosa. Cristian Loy, Memo Caviglia, Beto Chapán de la Plata, Julián, el Tano, somos amigos, tiene un estilo muy propio, aparte como persona también bastante vehemente, más loco que yo. Está Prenolio, hay chicas fileteadoras, viste, o sea que son buen referentes, Patricia Berman, Silvia Dota. Claudia Mendori, o sea que son gente que están fileteando de forma regular, o sea, no es que las minas las hacen como quien hace una torta, son laburantes del filete, o sea, y le ponen ganas y piensan como fileteadoras y le dan ese toque distinto, o sea que no hace falta que se suban a un carro, que tomen ginebra para filetear, o sea, son minas que tienen su marido, sus hijos y laburan de eso porque les gusta, porque aman el filete, porque les gustan las vueltas, les gustan las sombras, les gusta el color. O sea, les gusta, lo aman. Así. Es más, a veces no le dan bola a los maridos porque se ponen a filetear, están todo el día fileteando, y se hacen una pizza, se hacen unos fideos, y dicen, no, pedí delivery. Y las chicas están haciendo lo suyo porque es lo que les copa. Que no era común que hubiera chicas fileteadoras, no era común que la mujer filetea. ¿Y vos te identificás con algún fileteador? No, a mí me gustaba mucho cómo fileteaba Enrique Arce, el hermano de Martín Arce, falleció el año pasado. Uh-huh. Tiene un estilo muy depurado. Y después con los colegas hoy, o sea, al contrario, los colegas tratamos de diferenciarnos uno del otro, porque si no parece que nos estuviéramos copiando. Es más, a veces ahí dice, che, me copiaste esto, me copiaste el otro. Pero son discusiones de borrachos. No, son discusiones bizantinas que no abordan ningún asidero lógico. Porque, bueno, uno hace lo que hace, a veces, o sea... Es como el bailarín, o sea, vos vas a bailar y viste que una persona es una figura linda que te gustó y mañana la implementas vos y no estás copiando, la estás incorporando. Al contrario, viste, a veces yo digo, me están copiando, qué lindo, por lo menos es algo importante, si no, no me copiaría. ¿Qué es así? Si no te copio, porque no hiciste nada. Este es el famoso Chapán. Ah, ese es el Chapán. Chapán, que no es Beto Chapán, mi amigo. Es un trazo muy... Es una veladura. Ah, espérate entonces que voy a acercar la cámara. Dale un macro ahí. Que no es el supermercado. Disculpame los términos cinematográficos, pero me salen solos. Que está bueno eso, porque, bueno, viste, o sea, pasa por distintas disciplinas. El Japón es un barniz con color. Vos,
Ah, no, esto es lo que más me dices. Estaba haciendo más calor. El champán es esto. Yo esto lo aplico sobre algo que tiene color y sucede esto. Permite ver la figura de atrás y da una sombra. ¿Dónde la aplicaste? Aquí. Voy a hacer un poquito así. Así como estás haciendo. Sí, bueno, dale. Sí, sí, lo hacemos televisivo. Sí, sí, bueno, se ofende. Este es el champán que se... que al... al toque vos lo vas a ver cómo. Sí, sí. O sea, conserva el dibujo de atrás y te oscurece en forma pareja tanto uno como el otro. Y eso es lo que hace el efecto de 3D. Siempre se hace el lado del oscuro. Donde hay sombra, hay champán. Como cuando yo apoyo algo y hace la sombra del pincel, ¿ves? No sé si la alcanzás a tomar con la cámara. Tendría que tener iluminación. No tengo fuerte. Te lo va a tapar el pincel ahí, no vas a ver nada. Ahora quiero ver lo que estoy haciendo yo. Es lo que te queda la característica del filete. También se usaba en vitrales, antiguamente se usaba en vitrales, se usó en el arte del Renacimiento, es una técnica gráfica que se ve que alguien una vez la implementó en los tiempos de Brunetti, de Pascarella, 1920, por ahí, Louis Montroy. Que era lo que yo no lo encontraba, porque yo hacía dibujos y me salía un dibujo Renacimiento. Yo quería hacer filete cuando empecé. Hasta que un día me avivé, claro, un día agarré un trabajo de Sors, de Luis Sors, y miré ahí y me cayó la ficha, y dije, yo soy un tarado. No dije lo mismo, pero soy educado. Pero, claro, es la llave del filete, es el champán. ¿Para vos qué es el filete? Para mí eso es la manera de expresarme. La manera de sentir Buenos Aires, la manera de que la gente me reconozca, la manera de que el tiempo me haya dado un vuelto a mis apetencias artísticas. La única manera que tuve de poder expresarme a nivel de que la gente me, o sea, me entienda lo que quiero hacer. Yo, si me preguntás a los 20 años, quería hacer Van Gogh. ¿Entendés? O sea, bueno, cuando me di cuenta que no, fui a la publicidad, pero bueno, eso es otra historia. Pero sí, la forma de que yo pueda ser de Aristides, con la gallola, como me conocen a los tiradores, el flaco la gallola. Y que yo, cuando pase por cualquier estado de Buenos Aires, veo filete mío, también me pasó, iba por la avenida acá, a Coite. Antes de llegar a Rivadavia, vi un cartel y buscando filete. Y después, a los 20 metros, me acordé que lo había hecho yo. Era para una fiambrería gourmet. Uh-huh. Y dije, no sé si ese filete es mío, porque yo digo, qué bueno que está, dije. Bueno, un poco, o sea, pedante, pero estaba bueno de verdad. Y bueno, y ver tu trabajo así, decía, que es eso, cuando lo veo caminar a mi hijo, lo mismo. No es que eso, esa falsa modestia que dicen... mis hijos son como, ¿cómo se llama? Mis pinturas son como hijos. No, mi hijo es mi hijo. Pero las pinturas las entrego. Aparte, en una época yo hacía algo, hay muchos que hacen las obras plásticas, pintura, escultura, y no la quieren entregar. Es una tontera, porque si no, no toma dimensión la obra.
como un repostero, si vos haces una torta, no la tenés que vender, la tenés que comer la gente, ¿viste? Si no, no tiene sentido que hagas una torta, es como una torta, ¿viste? Así que bueno, acá llegamos a lo que es un filete hecho a mano. Para los que dicen que explote. ¿Te dedicas solo a eso ahora? Si no, hago vitrales, hago restauraciones, tengo, toco música, bailo tango. A veces veo fútbol. Pero sí, estoy profesionalizado con lo que hice. ¿Con el filete? Sí. Me copa ese filete. El día que no fileteo, como que no me hubiese bañado, no me hubiese levantado. Sí, lo necesito, un trazo, tengo que dar un trazo, algo. O sea, cuando llego a mi casa, a veces llego a mi casa. O sea, yo para distraerme no me puedo poner a filetear, pero me pongo a tocar un tango, pero a los dos minutos agarré un lápiz, un pincel y lo puse a pintar algo, y te agarré una cerveza, me tomé una cerveza y estoy fileteando. Antes de ver el noticiero, lo tengo que ver porque es necesario. Pero para no estar incomunicado, pero no. Mi vida pasa por acá. Hoy por hoy pasa por acá. Y espero que siga pasando. Así eso mismo, pero... Ahora, a ver. Es malo, pero se lo voy a dedicar de una manera particular. Va sin audio, así que me voy a poner ahí en el alcahuete de mis amigos. Hace bien la onda tiza, ¿viste? Salí de nada, padre. Muchísimas gracias. Eso, después le pueden dar un barniz arriba, ¿viste? Y se lo mantienen embarnizado y... A ver, vamos a ponerlo por allá y de paso a hacer... Ah, ¿y haces un panón? En la mesa, sí. ¿Dónde lo pones? Pues ya lo... ¿Sí, te parece? Sí, cuando... Ahí. Sácame el micrófono, lo único. Sí, sí, pero a ver si se sostiene. Espera. Recién ahora leo que lo tengo ahí en primer plano, no se la encuentro. No, 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 estoy diciendo estos que están arriba de la mesa, así que igual vos si querés mover cosas o lo que sea, no hay problema. Sí. Ah, tiene que tener implanta así, ¿verdad? Implanta así, mi casa es así, acá se labura así, a veces va. A veces no te da por barrer ni por hacer nada. Vale, yo barro bajo, cuando empiezo, cuando termino. Generalmente cuando empiezo. ¿En tu casa también laburás? Sí, en casa tengo armado, sí, eso no puede estar, yo sabía, ni con mi abajo. Bueno, no, yo los fusiles, que hago los fusiles. Hacemos unos primeritos planos de lavando el pincel y eso.
Saca el grande, ese que está. Y ahora, ¿te parece que cerramos los potes? Eso lo voy a hacer en primer plano. Sí. Bueno. ¿Cómo dijo de la televisión? Cerramos. Terminamos acá. ¿Cómo de Franca? No, yo perdí la noción de la hora, ¿no? Son las 5. Ah, después una idea loca que tuvimos, empezamos a romper paredes, hacer la parte de arriba, esto es todo duro, la parte de abajo todo parece así. Porque era una entrada de camión, estaba todavía abierta, entrada de acá. Baja que donaron del Pío Nono, ¿viste? Acá el de Don Bosco, a la Plaza Almagro. Y ahí se supone San Juan Carlos Gardel y Seferino que iban al Don Bosco. ¿Viste? Sí.